Ahora sí, vamos a comenzar la clase. Hoy día vamos a ver animación y vamos a ver algo un poquito más avanzado con respecto a lo que vimos en la clase anterior, donde vamos a aplicar un poco de color y vamos a ver cómo funcionan los ciclos animados. Que los ciclos son animaciones breves, con pocos dibujos, pero que se pueden repetir una y otra vez hasta conseguir un video de larga duración. Para no demorar más, vamos de inmediato. Vamos de inmediato con el programa. Ustedes me confirman si es que pueden ver la. Si es que pueden ver bien el programa. Tengo abierto el programa, lo puedo hacer yo. Se puede ver el programa y me pueden oír. Estoy mostrando el programa. Último, quizás escuchar. Lo voy a consultar. Chicos, espero que me puedan escuchar. Espero que me estén escuchando. Ya, escuchan por ratos, Marlin. Lo más importante es Facebook. En televisión, ver 6 cuadros. Cuadros que yo definí al comienzo. Transparencia. Como lo dice el nombre, más extremos de nuestra animación. El último está ahí. Para volver a esta figura original.
arriba. Entonces tenemos el dibujo contrario y vamos a proceder a realizar los dos dibujos intermedios. Como ya contamos con la herramienta de transparencia aplicada, podemos comenzar a hacer el dibujo que está más cerca al último y este, por ende, va a estar más cerca al último que al primero. Entonces, hacemos esta técnica que se llama intercalación, que es realizar un dibujo entre dos dibujos. Por ejemplo, aquí tengo los dos ojos, hago uno en medio, pero más cercano al último, a este, como estamos acá, tiene que estar más cercano a este. Lo mismo con los dos ojos, lo mismo con la boca. Los pies deben estar en una posición intermedia. Solamente el dibujo anterior para realizar de forma correcta. Seleccionamos. Como no nos quedó centrado, lo vamos a estabilizar justo encima de donde está la imagen. Estaríamos listos. Sería una pelota bailando. Lo cual es un ciclo de animación, como ustedes pueden ver, se compone de solo 6 dibujos, los cuales se pueden repetir de forma infinita hasta poder conseguir que nuestro
hayan comprendido, chicos, y de ser así, que me lo confirmen a través del chat. Por si no lo conocían, esto es un... Pues está muy oscuro. Este sea el color. En esta etapa de pintura ya no es necesario contar con el efecto de transparencia o más conocido como papel de cebolla. Con los dibujos actuales para poder pintar y más simple, más fácil, sin confundirme con las líneas de los dibujos anteriores y posteriores. Entonces, sigo pintando. Este trabajo de la pintura de los dibujos animados, de lo que es la animación netamente tal, mucho mayor. Tenemos nuestro personaje. Cerrar las líneas para otra. En el siguiente ejemplo, ¿cómo pintar? ¿Cómo dibujar? De pintura sea mucho más rápido. De memorias.
Para su utilización, cada vez que ustedes realicen cualquier ejercicio de animación, es exportarlo a una película. Para eso vamos a ir al archivo y vamos a bajar hasta donde aparece la alternativa que se llama exportar Flipbook, que es la segunda de exportar. Hay dos opciones para exportar. La segunda es exportar Flipbook. Vamos a buscar. Se puede exportar en cualquiera de estos formatos que aparecen en la primera opción del recuadro, pero la que vamos a utilizar nosotros es la opción MP4, que es el formato de video más liviano y de mejor resolución. Así que le colocamos, presionamos donde queremos guardarlo. Yo lo voy a hacer en escritorio y le voy a colocar un nombre. Y acabo de exportar la película. Bien, chicas, chicos, y lo siguiente va a ser crear una nueva animación, esta vez con más cuadros. Vamos a ir a nuevo flipbook vacío. No, no lo vamos a guardar porque ya lo exportamos a película. Vamos a verlo aquí, le vamos a añadir una mayor cantidad de cuadros, 16 van a ser esta vez. Y vamos a crear un nuevo ejercicio como ejemplo de animación. Animación. Entonces, 8 tiene 16, está correcto. Entonces vamos a pasar a la capa de animación, en la que primero vamos a dibujar la estructura principal de nuestra animación, que va a ser la forma o una forma muy similar a la de una pelota, horizontal. Corresponde al centro del espacio en donde va a ir nuestra figura. Mientras va subiendo la
cada vez más cercanos a digamos el último. Esta vez de reversa. Tenemos una pelota que rebota una y otra vez. Sin la trayectoria, sin la línea de trayectoria. Con esta animación de base ya podemos comenzar a trabajar en realizar una animación un poco más compleja. Pero le vamos a agregar una forma. Vamos a hacer un de una oveja que de pintura. Entonces, dibujamos la forma. Entonces, como va en subida, todo apunta hacia abajo, las orejas, la orientación de la forma de la lana.
más sueltos comienzan a subir. Encerrado. Y el último que es casi igual. Este es súper. Está más arriba, pero muy, muy poco. Y ya tenemos listo para pasar a la última parte. En esta parte nuestro dibujo está prácticamente igual. Vamos a colocar uno para verlo mejor. Brazo comienza a bajar, lo mismo que los pies de nuestro personaje comienzan a quedarse ahí mismo, pero en la posición un poco más abajo. Descenso mucho más rápido. Los pies pasaron.
las manos apuntando hacia arriba. Lo que está de... aquí. Vamos a tener a nuestro personaje con las orejas bien hacia arriba. Sin mayor problema. Todos los elementos de color rojo. Efecto a nuestra animación, vamos a hacerle algunos efectos, como por ejemplo al dibujar estas líneas, se produce el efecto de velocidad.
Y tenemos una animación, un ciclo de animación breve, pero hecho con varios elementos animados. El humo, las líneas de velocidad y el personaje. Para darle un tratamiento final más. Más que la sombra, un lugar aterrizado. Y para cerciorarnos de que solo trata segundo. Intentamos. Para una mujer.
Como artesano. Punto, punto. Es súper simple y rápido de hacer, pero lo que toma más tiempo es la etapa de pintura. Pero esto va a permitir que su dibujo se vea con un acabado ya semi profesional y no tan aficionado, no de nivel tan aficionado. También pueden, si te gustan, pintar las líneas con distintos colores, los cuales pueden ir acordes al color del personaje. Eso lo vamos a ver en una próxima clase, donde vamos a ver el contenido sobre dirección de arte. Listo, pasamos al siguiente. Ver si queda algo por abajo todavía. Por alto. Pasé al siguiente dibujo. Limpieza de líneas.
simples o rápidas, todo esto depende del nivel de complejidad al que ustedes quieran llegar. Yo, por lo menos en este caso, estoy tratando de hacerlo a todo color, dejarlo bien terminado, para que comprendan y aprendan cómo elaborar una animación de mejor nivel visual como resultado final. Probablemente terminarlo nunca. Ya listo. Entonces, apago, me faltó un detalle súper importante, el más importante de todos, que es la cara. Realmente acá. Sí, apagamos y está listo nuestro dibujo. Ahora sí, con las líneas limpias. Estamos con la animación de nuestro personaje, listo. Ahora, ya que tenemos todo
el pasto, este personaje lo vamos a hacer de un tono verde, oscuro, casi café. Y vamos a ir pintando todos estos pequeños elementos. Que los elementos los cuales solo se encuentran presentes en los primeros dibujos. Vamos a hacer un acercamiento para no fallar. Ahí nomás. El siguiente. Estamos listos con nuestra animación de la pequeña oveja rebotando. Pero lista del ciclo de un personaje rebotando una y otra vez. Entonces vamos al paso a guardar y se ha guardado como una película. Ya no es necesario, bueno, igual lo pueden guardar el archivo guardar, pero como yo ya creé la película y es solo un ejercicio, creo uno nuevo sin guardar ningún cambio. Viendo, chicos, les voy vamos a seleccionar el nombre. Y vamos a pintar un fondo con pasto. De lo que yo les hablaba.
unas montañas. Animaciones, pero en etapa de bosquejo, donde podemos cometer errores para poder más adelante corregir en la etapa de líneas definitivas. Entonces podemos hacer elementos como pajaritos, pasando los cuales pueden ir cambiando formas de sus alas. Lo que nos va a producir la sensación de aleteo a la hora. Podemos hacerlo, vamos a acompañarlo con otras aves. Ahí comienza a subir, ahí comienza a bajar. Comienza a bajar nuevamente, este comienza a subir. Se empieza y tenemos a tres pájaros volando, sobrevolando. Vamos a dibujar primero. Puede ser un oso. Entremos en el dibujo número 1. El cuadro número 1. Ya que son 12, el 6 es el de la mitad. En el 7 vamos a hacer el próximo extremo. Esto es como un ciclo. Podemos hacer esto,
Bajamos la cabecita. Las orejas. Las piernas y los brazos podrían tener movimiento también, como si estuviese bailando. Estómago también se aplanaría y vamos con el dibujo de medio. Vamos a apagar el fondo, que no nos moleste. Y que el dibujo que justo en medio. De las dos, mano en medio de los dos, es hacer un dibujo en la mitad de en medio de los dos. Y tenemos nuestra intercalación. A ir más pegada al último dibujo, que es el osito. El que va más arriba. Hacemos la intercalación.
este trabajo para que resulte más rápido. No es de ustedes. Pequeño error. Pero se soluciona rápido.
Y vamos a seguir a copiar lo mismo de las que hicimos en el ejercicio anterior, donde tampoco. Ahí dice edición, copiar. Vamos para acá, edición, pegar. Vamos a este ahora. Edición, copiar. Edición, pegar. Tratamos de ajustarnos basándonos en la línea de abajo. El 7, 5, 4. Edición, copiar. Edición, pegar. Quedó bien pegado. Push 9, 10. Lo mismo. Edición, copiar. Edición, pegar. Y por último este. Edición, copiar. Edición, pegar. Y ahora sí, estaríamos listos. Y podríamos darle play a un osito bailarín, un osito medio gordo con sobrepeso. Pero que ya estaría listo en su movimiento. A esto le podríamos agregar en futuros videos, le podríamos agregar música, etcétera, etcétera. Esta animación consta de dos extremos, ¿cierto? El osito que está más arriba con las extremidades más abiertas y el osito que está más achatado, perdón, el que está más estirado con las extremidades más juntas y el que está más achatado con las extremidades más abiertas. Entonces vamos ahora a la última capa, por acá, y aquí vamos a hacer las líneas definitivas de nuestro personaje. Vamos a activar el fondo y vamos a comenzar con con las aves que siempre tienden a ser blancas. Muchas veces tienden a ser blancas, sobre todo en paisajes marítimos, donde hay gaviotas, albatros y otras aves que son de este color. Y apagamos la capa intermedia. Ver es que hay que ir apagándola de una.
dibujar las líneas definitivas. Quiere decir esto que no suceda esto. Forma así. Es una técnica o técnicas más realistas de los, aplicando los contenidos que ya hemos visto hasta el momento correspondientes a la realización de los de la aventura. Vamos a ir un poco más rápido. Porque esto. Estamos en línea.
De acuerdo. Y tenemos listo nuestro oso.
Ya, me despido, chicos. No sé si me pueden escuchar o no. Sigan dibujando y animando. Espero que sigan dibujando, animando y que compartan sus trabajos a través del grupo What's o de las ROM. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Terminamos la clase, chicos.